ok ahora sí vamos a iniciar hoy este día vamos a trabajar en la guía espero que ya hayan descargado la guía se, se la voy a compartir en este momento quiero ver si puedo compartirles varias cosas de una sola vez vamos a ver <coughs> Ajá, aquí está. ¿Pueden ver mi guía, la guía, por favor? ¿Pueden verla? Sí, profe. Ok. Este, ¿ustedes ya la descargaron? Si no, pues les voy a compartir el enlace para que la puedan descargar. Ahorita se los comparto. Hoy les estoy compartiendo toda la pantalla, así que este van a estar viendo todo lo que hagamos. Déjenme ver qué se me hizo el chat. No me sale el chat. Vamos a ver dónde está el chat. Aquí está. Ok, les voy a compartir la guía para que la descarguen. <laughs> Revisen si sí, en el chat ya ven ahí el, el enlace para descargarla. Sí, profe, ya lo vi. Ok, descárguenla porque ahí están los programas que vamos a hacer hoy. Y así, si la descargan, no tienen que escribirlos, solo los van copiando, lo que les vaya diciendo. Si no, pues si tienen problemas, yo también puedo ir publicándoles los códigos en que, aquí en el chat. Pero es importante que la tengan descargada, porque lo que vamos a hacer ahora prácticamente es la base para, el, para la tarea 1. O sea, lo que vamos a hacer ahora es cómo van a hacer la tarea 1. Eh, voy a pasar aquí, estoy pasando la guía, espero que estén viendo. Vamos a comenzar con los temas. El contenido de hoy se llama <coughs> tema 3.3, maquetación con div y css. Maquetación con div y css. ¿Alguien... ¿Alguien sabe qué es maquetación? ¿Qué se imaginan que es maquetación? Profe, por la palabra se sí me imagino que es como una maqueta. Sí, así es, como una maqueta como de un edificio. A así es. Eh, les voy a enseñar la maqueta que vamos a hacer. ¿Les parece? ¿Quieren ver la maqueta que vamos a hacer? Está aquí abajo, miren. Esta es la maqueta que vamos a hacer. ¿La alcanzan a ver? ¿La miran, jóvenes? Sí, perfecto. Esta maqueta es la que vamos a hacer para la tarea 1. Acuérdense que la tarea 1 es sobre la investigación sobre blockchain y bitcoin. Entonces, esto es lo que vamos a hacer hoy. El, digamos, el, el, la plantilla, la maqueta del sitio web. Eso se llama maqueta. Si ustedes se fijan, la maqueta se compone de divisiones. ¿De, de qué se compone la maqueta? De divisiones. Ajá, entonces, ¿cuántas divisiones? tiene la maqueta que vamos a hacer. Tiene cinco. ¿Cuáles son los nombres? La división que se llama contenedor, la división izquierda, la división cabecera, la división derecha y la división pie. O sea, esa es la maqueta que yo estoy proponiendo. Eh, digamos... En, para otro sitio pueden hacer más divisiones. Se pueden hacer todas las divisiones que nosotros queramos. Pero la que yo estoy proponiendo para la clase de hoy es hacer esto. Esto es lo que vamos a hacer. Así que anímense y vamos a comenzar. ¿Les parece? A esto se llama maquetación. Hoy vamos a enseñar cómo se hace. No sé si ya han hecho antes una página así como esta, una página web. ¿Ya habían hecho antes una página como esta? No, profe. Será su primera vez, entonces. Bueno, está bien. Espérenme que aquí estoy tratando de ubicar todas las cosas para que se vean. Ahí está. Ok, jóvenes, ahí estoy viendo a todos los que están conectados. Vamos entonces a comenzar con el contenido socioemocional. Eso siempre vamos a comenzar. ¿Cuál es el contenido socioemocional que vamos a desarrollar? El tema que vamos a desarrollar es la inteligencia emocional. Vamos a hacer algunas preguntas, como por ejemplo, ¿para qué sirve la inteligencia emocional? Comencemos pensando en eso. ¿Para qué sirve tener inteligencia emocional? Ajá, jóvenes, ¿para qué sirve tener inteligencia emocional? Uh, la otra pregunta es, <coughs> ¿todas las personas saben usar la inteligencia emocional? Algunas personas saben. No son todos. ¿Cuál es la diferencia de una persona que sabe usar la inteligencia emocional? ¿Qué beneficios tiene para nosotros saber manejar la inteligencia emocional? Ya dije un montón de preguntas y nadie contesta. Ajá. ¿Para qué se usa la inteligencia emocional? ¿Quién sabe? ¿Quién me quiere decir algo? ¿Para qué se usa la inteligencia emocional? Para saber controlarnos y nuestras emociones y pensamientos. Exacto para controlarnos, es cierto, para eso es. Es decir, que no hay que dejarse dominar por las emociones. Por ejemplo, si usted está enojado, alguna vez se han enojado ustedes, imagínense que ustedes se enojaron con alguien y entonces usted va al colegio enojado o enojada y se encuentra un compañerito, y lo saluda mal. Se lo trata mal porque usted anda enojada. ¿Esa persona tiene inteligencia emocional? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que no. Ajá, ¿cree que no? ¿Por qué? Porque no sabe manejar sus emociones. ¿Me entiende? Si usted se va a enojar con alguien, enojese con esa persona, pero no con los demás. Con los demás usted tiene que estar alegre, sonriendo, feliz. Pero ¿cómo hacemos para pasar del nivel de enojado al nivel de contento? Eso es lo que ayuda a la inteligencia emocional. Ya me entiende la, Las emociones, todos tenemos emociones. Pero fíjense que hay gente que se enoja y golpea o grita o zapatea o rompe las cosas no sé si han visto ese tipo de gente ustedes que cuando se enoja hace todo eso ustedes no lo hacen ¿verdad? espero que no ah ¿Qué cosa hace la gente cuando está enojada? Ajá, ustedes ya conocen personas así. Ahí me están poniendo en el chat que conocen personas así. Está bien, no digamos los nombres, pero ya conocemos gente de esa forma. ¿Qué? ¿Y qué pasó con esa gente? Este, ¿Por qué? Por, este, eh, ¿Quieren ser ustedes como esas gentes? O, ¿O quieren cambiar? ¿Quieren ser ustedes personas diferentes? ¿Sabe que hay gente que se ha suicidado por no saber manejar las emociones? Miren, hay gente que se ha suicidado porque el novio la dejó. La novia lo dejó. <coughs> Significa que esas personas no aprendieron a manejar sus emociones. Y es delicado, pues, o sea, este es de, es de hacer cambio. ¿verdad? No dejemos que las emociones nos dominen. ¿Estamos de acuerdo, joven? Vale. Otra cosa, eh, las personas que saben manejar sus emociones se vuelven personas líderes. ¿Cómo se vuelven las personas que saben manejar sus emociones? Pueden ser grandes líderes. ¿Quieren ustedes ser grandes líderes? ¿Quieren trabajar con gente y hacer que la gente trabaje para ustedes? ¿Quieren algún día ustedes ser el, que el gerente de una empresa, por ejemplo? ¿El presidente de un país? ¿El, el alcalde de, una, de, un, de un, una ciudad? O sea, las personas... Eh, necesitan han desarrollado inteligencia emocional saben por qué porque además de saber manejar sus propias emociones saben detectar las emociones de los demás y saben animar a los demás saben darle buenos consejos a los demás saben este sacar lo mejor de los demás entonces para eso sirve la inteligencia emocional la inteligencia emocional solo es una de varias inteligencias. Usted puede ser inteligente en la matemática. Si a usted le gusta la matemática, si a usted le gusta resolver problemas difíciles de matemática, o sea, la gente que le gusta la matemática dice, déme el ejercicio más difícil porque quiero quiero esforzarme y hacerlo bien. Entonces, esa gente tiene inteligencia matemática. Hay otra gente que tiene inteligencia musical. ¿Qué es la inteligencia musical? Aquellas personas que se les facilita las cosas de la música. Por ejemplo, tocar un instrumento, cantar, ¿verdad? son tienen otra inteligencia. Yo no sé si ustedes ven a las personas que saben tocar guitarra, qué bonito la tocan y uno dice, ¿cómo aprendiste? Ah, yo aprendí yo solo. Hay gente que aprende sola, ¿por qué? Porque tiene inteligencia musical. Aunque no haya venido a la escuela, hay una persona que puede tener inteligencia musical. Entonces, todos tenemos diferentes inteligencias. Pero una de las que tenemos, oh, la inteligencia emocional sirve para manejar a la gente. ¿Para qué sirve la inteligencia emocional? Repitan conmigo, para manejar adecuadamente a las personas, para conducir a las personas. Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Conocer y saber manejar la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a conducir mejor a las personas que trabajarán contigo. Ya en el colegio, si tú tenés compañeros que te siguen, que cuentan contigo para todos los trabajos, significa que tú podés este, dar, sacar de ellos lo mejor, sabiéndolos conducir con inteligencia emocional. O sea, el líder motiva Da palabras de motivación y hace que las personas cambien su forma de pensar. Fíjense qué bonito. ¿Le gustaría a ustedes ser ese tipo de líderes? ¿Cómo sería? Va, le voy a preguntar. ¿Cómo sería un líder que puede sacar lo mejor de otras personas? ¿Cómo sería? ¿Alguien me puede decir cómo actuaría? ¿Qué cosas haría? Díganme. Vamos a ver si tienen esa capacidad de inteligencia emocional. Pueden opinar. Apoyando a sus compañeros. Sí, así es. Este diciéndoles palabras bonitas. No solo eso, sino también este si alguien necesita ayuda, ¿qué haría usted si alguien necesita ayuda? ayudar. Ajá. Fíjense que hoy les voy a contar algo. Ahora se utiliza una nueva técnica en las empresas. Se llama, la técnica se llama metodología Scrum. Creo que no la han escuchado ustedes. Pero ahora los programadores trabajan con metodología Scrum. Y hay un líder que se encarga de dirigirlos al, al equipo. Y todos los días les hace una pregunta. ¿Saben cuál es la pregunta que les hace todos los días? Ahí la estoy poniendo en el, en el chat. La pregunta que hace todos los días es eh, qué dificultad tienes para hacer tu trabajo. Fíjense, esa es la pregunta que hacen todos los jefes hoy. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué dificultad dificultad tienes para hacer tu trabajo? Entonces, eh, en la metodología Scrum, todos los días a la, a la primera hora de trabajo, o sea, cuando comienza el día, se tiene que reunir el equipo de trabajo con el, con el, con el coordinador. Y el coordinador le hace esa pregunta al equipo. Cada uno debe decir qué dificultad tienes para hacer tu trabajo. ¿Qué les parece esa pregunta? ¿Tiene que ver con la inteligencia emocional? ¿Me están escuchando, Joven? Es como que yo les preguntara a ustedes qué dificultad tienen para hacer un sitio web. Ok, Emilio, entendido. Ajá. ¿Qué dificultad tienen ustedes para hacer una página web? Pues esa sería la pregunta que le haría el coordinador. No me están participando, jóvenes. Profe, yo creo que sería las Diga. Las fórmulas. Ah, las fórmulas. Sí, porque eso es algo nuevo. Porque yo solamente reconocía cómo, dónde iba cada parte. Digamos, al principio siempre va HTML. Sí. De ahí va Cabeza, creo. Y así se cierran y abren otros, pero no entiendo muy bien eso. Ah, ok, perfecto. Ahorita vamos a explicar eso. Eso me gusta. Entonces, yo le digo a Gabriela, ok, Gabriela, ¿qué va, qué va a hacer el líder? Digamos, ella es una trabajadora de mi equipo. Entonces, okay, ok, Gabriela, te vas a quedar unos minutos y vamos a explicarte eso. O, eso podría ser. O también te puedo decir, mira, este, el fulanito ya lo puede hacer. Así que este vas a trabajar con él ahora y él te va a ir ayudando cómo hacer las cosas. Se resolvió el problema, sí, porque al final del día Gabriela va a poder haber hecho lo que no podía hacer. Entonces, eso es todos los días en el trabajo, todos los días. Así se trabaja hoy. Y si alguien dice, mire, fíjese que yo no puedo hacer la página web porque mi computadora no funciona. Entonces el coordinador va a ver cómo le consigue otra computadora. Pero la idea es que al final del día el trabajo quede hecho. O puede decir la persona, mire, fíjese que tengo dificultades hoy porque me siento con gripe y quisiera ir a pasar consulta, entonces no sé si voy a poder hacer el trabajo. Ok, el trabajo se lo vamos a asignar a otro empleado para que lo haga este día y mientras tú te vas a pasar tu consulta, o sea, cualquier dificultad que tenga el empleado, el coordinador se va a encargar de eso. Eso es inteligencia emocional. Se capta la idea, jóvenes. ¿Qué les pareció? Así se trabaja hoy, esa es la metodología de Scrum. Este, no, que no nos queda tiempo para, para hablar de la metodología de Scrum, pero en el bachillerato nuevo que se va a abrir de desarrollo de software, ahí se va a explicar todas esas técnicas. Bien, joven. Vamos a nada más quiero presentarles que ustedes deben de conocer sus emociones. Quiero presentarles unas fotos. Vamos a ver si las alcanzan a ver. ¿Alcanzan a ver la foto? Sí, profesor. Le voy a hacer más grande. Ajá, y ahora? Sí. Pueden, una de las cosas para manejar la inteligencia emocional es saber cómo nos sentimos. O sea, ahí hay, ahí hay que comenzar. Entonces, ¿qué número pueden opinar ahorita? ¿Qué número, como cuál número se sienten? Diego Xavier dice seis. El seis, dice Diego Xavier. Ah, interesante. Ángela <laughs> Muñoz dice el cuatro. Hay consuelo. Uh -huh. ¿Alguien más quiere opinar? Jefferson quiere entrar, lo vamos a admitir. Uh -huh. Ok, ya escogieron su número. Profe, yo creo que el 7. Eh, aunque no sé muy bien qué está haciendo. No, yo, se ve un poco borroso, ¿verdad? Pero se ve así como acostado. Ah, pues no, 7. Ajá, ok. Entonces, 3. Ah, 3, ah, sacando la lengua. Ah, no, 3. Eh, ah, interesante, con lentes. Y... <laughs> Me voy a poner otro, traigo varias fotos, no se preocupen, vamos a cambiar. ¿Vaya? ¿Pueden opinar qué número se sienten hoy? Es divertido, ¿verdad? Pero le ayuda a uno a saber cómo uno se siente. Siempre hay que saber identificar las emociones para, para manejarlas, para no dejar que las emociones nos manejen a nosotros. Tenemos primero que identificarlas. Valeria Peña dice como el 6 y el 9. Interesante. Emilio Morales dice el 6 y el 5. Y Gabriela H dice 3. Raquel Hernández dice el 9. Le ha gustado, ¿verdad? ¿Le gustan estas imágenes? Vamos a pasar a otra. Ángela Muñoz dice el 5. Así como poco seria. Está interesante. Ajá. ¿Alguien se siente como el 8? ¿O como el 3? Vamos a pasar a otra imagen. Considerando la escala de gatitos, ¿cómo te sientes hoy? Profe, no sé por qué, pero siento que le gustan mucho los gatos. <laughs> Antes tenía, cuando yo era niño, tenía mascotas de gato. Hoy tengo una perrita. No, fíjese que yo estuve buscando fotos y estas son las que más encontré. Ajá, y aquí, en este, ¿cómo se siente? ¿Cuál? Pueden opinar. Profe, aquí es la imagen 4. El 4. Trato okay. de darle sentido. <laughs> Yo también casi no se entiende, ¿verdad? Esa imagen. Ok, voy a poner otra. Con Bob Esponja es difícil. Mi hermano se siente como el 7. <laughs> también está tu hermano viendo. Vamos a ver como el 7. Así, ok. <laughs> ok. Y con el Bob Esponja, el Bob Esponja. El caso de Bob Esponja es que casi en todas sale feliz. Son raras veces que Bob Esponja está enojado. Ajá, raras veces, miren. Y ahí se mira, ¿verdad? A veces está más payaso y a veces está más contento. ¿Cuál es el más alegre? Dígame, ¿cuál es el más alegre de estos? ¿El 2 o el 9? El 2 o el 9, Sí. El 7 es el más alegre, dice. <laughs> bueno, o sea, miren, hay un montón de emociones que nosotros podemos sentir y las emociones van cambiando, fíjense. O sea, ustedes al principio de la clase tal, se, tal vez se sentían un poco aburridos, digamos, digo yo. Y tal vez durante la clase, cuando van viendo que se va poniendo más atractivo a la clase, va cambiando y hasta, ya se sienten más alegres. O sea, ya se siente como el 2. O sea, las emociones las podemos ir modificando. Tenemos que buscar cosas para sentirnos felices. ¿Me entiendes? O sea, no, no nos quedemos solo en lo triste, solo en lo aburrido. Podemos salir de ahí. Podemos cambiar. Tenemos que hacer algo para cambiar. ¿Qué hacen ustedes para, para sentirse, o sea, para cambiar la tristeza por felicidad? ¿Qué le gusta hacer? Salir a pasear, salir a jugar, ir al cine, ir a comer. No, salir a jugar. Ajá, o sea, ¿me entiendes? O sea, hay cosas que lo ponen alegre a uno. Entonces uno cambia y puede cambiar sus emociones. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que se quedan enojados todo el día? No es posible. ¿Qué pasa con aquellas personas que se sienten tristes todo el día? No, también podemos cambiar. Vamos a ver si tengo otra. Vaya, a ver qué están los perritos. Que dijo que son los gatos. Ahora van los perros. Número. El cuatro dice Diego Xavier. Ajá, está bonito el perrito cuatro. ¿Cuál perrito le gusta más? El 3, dice Ángela Muñoz. Ah, por el cake que, que tiene en la cara. El 9, dice Raquel Hernández. A mí me reglas el ocho. El 8. El 8. <laughs> Pareciera como que estuviera riéndose, ¿verdad? El seis, dice Geraldine. Ah, sí, bien tierno. Ajá. Ok. Esto solo lo hice, jóvenes, para que ustedes sepan detectar sus emociones y las sepan manejar, las sepamos controlar las emociones. ¿Estamos claros? Si ustedes aprenden eso, pueden llegar a ser grandes líderes, que ayuden a la gente. Voy a, voy a cerrar ya la imagen. Vamos a pasar a seguir con la clase. ¿Les parece? Le gustó la actividad día. Vamos a pasar entonces ya al tema. Listos, listos para el tema de hoy. Are you ready? Si me ven así de lado es porque le he puesto otra pantalla a la computadora. Entonces tengo dos pantallas. Y en la pantalla de aquí de lado tengo el chat. Entonces, y aquí en la pantalla principal de la laptop tengo la clase. Entonces, por eso, da, así de repente muevo la cabeza. Bien. Entonces, vamos ahorita con la maquetación con DIV y CSS. O sea, la maqueta que yo les había dado, esta maqueta, la he hecho con una etiqueta que se llama div. ¿Cómo se llama la etiqueta? div. Y a cada div se llaman divisiones. A cada división se le pone un nombre, un ID. Entonces, por ejemplo, ID contenedor. La otra etiqueta, ID cabecera. Y si ustedes se fijan, cada división... Tiene diferentes colores. ¿Alcanzan a ver que tiene diferentes colores? Sí. Entonces, a cada división nosotros le podemos poner un color diferente. ¿Me entiendes? ¿Cuántas divisiones hemos hecho para esta, para esta maqueta? Hemos hecho cinco, cinco. Cinco divisiones. Y aquí está la explicación. Aquí está la explicación de cada, cada división ah, y cómo se escribe mire señorita Gabriela cómo se escribe cada división que me dijo que le costaba verdad cerrar las fórmulas y todo eso ahora que ya lo sé le digo mire aquí se las he puesto cómo va a ser la división contenedor cómo va a ser la división cabecera cómo va a ser la división izquierda el ID, el ID, es el que define el nombre. Y aquí la explicación para qué estamos usando cada división. Y aquí ahorita les voy a mostrar esta pantalla. ¿Alcanzan a ver la pantalla que les estoy mostrando? ¿Qué mira? Sí, profe. Eh... Miran sí. la investigación marqueta. sobre blockchain Ajá. y Bitcoin. Ajá, aquí está. Sí. El menú, orígenes del blockchain, funcionamiento del blockchain, sí. aplicaciones del blockchain, sí. qué es el Bitcoin, cómo funciona el Bitcoin, impacto del blockchain y el Bitcoin en El Salvador, referencia, bibliografías, APA, integrantes del grupo. Ajá, o sea que esto es todo lo que ustedes van a hacer para la, para la tarea. O sea, van a ser una página de orígenes. Profe, disculpe que lo interrumpa, sí. pero esta tarea no la vamos a hacer individual. No, es en grupo. Ah, según yo era individual. Es, es en grupo. Me había confundido. Van, digamos, son los mismos grupos del proyecto Steam, que se, ha hecho, que se ha hecho con todos los, con todos los maestros. O sea, los mismos grupos. Ya y para la tarea, profe. Este es para el 15. El ah, 15, 15 de julio, que es la otra semana. Bien. Profe. Sí. ¿Y nosotros vamos a hacer los grupos o usted los va a hacer? Acabo de decir. De ¿Son que los, los grupos, grupos de ya están todas hechos. Las Ajá. El grupo que se hizo para el proyecto Steam, el mismo grupo. Yo creo que me mandaron eso. Déjenme revisar aquí en el, en el... Aquí tengo mi WhatsApp. Vamos a ver si aparecen los de séptimo. Aquí creo yo que estaban los grupos en algún lado. Aquí mejor voy a escribir grupos. A ver si desaparece. Grupos. A ver si aparece. Grupos. No, no me aparecen los de séptimo. Los de octavo tengo. Vamos a ver. Ah, todavía no nos han mandado eso. Profesor del del 1 al 6, de ahí del 7 al 12, son de 6 grupos. De 6, 6. Ok, no, no me han mandado ese dato, pero, pero serían esos que ustedes han hecho en otras asignaturas. Ok, este, <coughs> empecemos a trabajar, ¿les parece? ¿Ya? Ustedes deben de tener un editor listo para hacer la página web. Si ya tienen el Notepad, plus plus, lo pueden hacer ahí. Si, y, si tienen el Sublime Text, lo pueden hacer ahí. Y si no tienen ninguno de los dos, lo pueden hacer en el blog de notas. Yo voy a usar, ¿cuál en que use? Vamos a ver, vamos a someter aquí a o votación. Fío, use el Notepad Plus. Blog de notas. <laughs> no, blog de notas no. no vamos a usar plus, o Notepad Plus, plus o sublime texto. El noto, por favor. El, no, el no, noto es más fácil. Uh -huh. O sea, lo puede hacer igual que pues, el, el blog de notas, pero sí yo le recomiendo. Sí, diga. Y para la tarea, este, sí. va, le vamos a entregar un archivo de Word y aparte la, la, la página web o solo las cosas que pide en el, la página web. Ah, ok, buena pregunta. Este, tiene que hacer la página web y la van a subir a un sitio que yo le voy a decir a qué sitio. Entonces, debe estar publicada en Internet, la página completa. Pero van a hacer un archivo en Word explicando la página web. Eso, eso del archivo en Word es lo que está explicado en el detalle de tareas. En el archivo de detalle de tareas dice los apartados o lo que debe contener el archivo de Word. Ah, pero son las dos cosas que tiene que entregar. Tiene que hacer la sitio web y tiene que hacer el archivo en Word. Bien. Profe, sí. y, en, y en el, entonces en la página web, ¿qué vamos a poner? Esto que estamos haciendo ahorita. Esto. O sea, aquí está el menú de lo que debe usted investigar. En este menú, por ejemplo, aquí aparece opciones del blog. No dice orígenes del blockchain, dice la primera opción. Entonces, cuando le dé clic ahí... Aquí a la derecha debe aparecer la información de orígenes del blockchain. La que alguien de ustedes investigó. Digamos, como son varios temas que van a ir aquí en el menú, ustedes se dividen los temas. Para que cada quien Pero haga... va a ser un archivo, ¿verdad? Es un archivo, sí. Es un archivo HTML que va a ir para orígenes. Vamos a explicar todo eso, pero antes quiero que hagamos la, 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 la maqueta. Quiero que hagamos la maqueta primero. Entonces, vamos a ir a la guía de clases. Aquí dice primera versión de la maqueta. Por eso les decía que si ustedes la deben tener y solo lo copian. Para hacer la maqueta necesitamos dos archivos. ¿Cuántos archivos necesitamos? Dos. dos. Uno que se va a llamar index.html y el otro que se va a llamar maquetación.css. Entonces vamos a hacer dos archivos. ¿Y qué va a contener esos archivos? Pues aquí está ¿eh? lo que contiene maquetación. ¿Se entiende? Esto es lo que contiene maquetación. Ahí termino, aquí termino. Entonces todo esto lo vamos a meter a un archivo que se llame maquetación, ¿ok? Hagámoslo ahorita, hagamos el primer archivo. Entonces voy a copiar lo que está en la guía, miren, ahí lo estoy copiando, lo estoy copiando, botón derecho, copiar, ya lo copié. Entonces me dice el joven que quiere usar Notepad. Vaya, aquí tengo el Dotpad. Abro un archivo nuevo. Aquí estoy en el Dotpad Plus Plus y lo pego. Eso es todo. Ah, si ustedes quieren, no tienen dificultades para copiarlos, se los puedo pasar por el chat. ¿Quieren que se los pase por el chat? Profe, y por Sublime es lo mismo. Sublime es lo mismo. Usted Aquí tengo Sublime. ¿eh? Archivo nuevo. Y lo pego. ¿Qué le pareció? No, no me dejó descargar la compu, no me deja descargar el Sublimetex, solo el Notepad Plus. Ok, está bien, cualquiera puede ser. Le, le voy a mandar el, esto, esto que copié al chat para que ustedes se les facilite copiar. ¿esto lo puedo hacer en blog de notas? Lo puede hacer en el blog de notas también. Es que con las otras dos aplicaciones no me abre con la compu. Mire. Ahí lo puse en el blog de notas. ve, ¿Ve? Yo le estoy dando gusto <laughs> donde lo quieran hacer. Eh, y se los he colocado ahí en el chat. Ya, porque ya lo puse. Ya lo puso. Ahora lo vamos a grabar. Digamos que en el blog de notas. Este. Le damos archivo, guardar como, ¿verdad? Y ahí le ponemos el nombre, maquetación.css. Y le cambiamos el tipo a todos los archivos. Y buscamos la carpeta donde lo queremos grabar. Digamos ¿Qué que. Maquetación, ¿qué, profe? Maquetación.css. Se lo voy a escribir en el chat. ma que, ma, que y no le pongan acento y hágalo en minúscula, no usen mayúsculas. Ah, ahí cuando le di enter le puso el acento a, a maquetación, no debe llevar acento. Pero aquí cuando lo hago en el chat, el chat me le pone el acento. Profe, sí. mire y y sí. el, para guardarlo desde Sublime Igual. Este, este, Pero le damos todas a, la, todos no, los archivos o le digo, dejamos como a, HTML. Ahorita, ahorita lo va a ver. No, 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 no. No es HTML. Le vamos a dar file, say as, y le va a poner aquí donde dice tipo, le va a poner CSS. Aquí está, mire. CSS. ¿Se fijó? Y ahí le pone maquetación. pero en tipo le va a poner CSS. ¿Se fijó? Ahora, lo vamos a hacer antes de grabarlo, vamos a crear una carpeta en el escritorio. Así que me voy a ir al escritorio. Pero, 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 ¿Dónde es que le dio eh, mm, eh, que le tenemos que cambiar eh, para guardarlo? ¿En cuál programa? Ah, no, solo en CSS. Ah, ok, vaya, lo que le quiero decir es que tiene que crear una carpeta, una nueva carpeta. Yo le voy a poner a la nueva carpeta, le voy a poner 7B, o sea, séptimo B. ¿Verdad? Y lo, allí adentro de esa carpeta voy a guardar el archivo maquetación.css. Siempre, aunque lo haga desde el blog de notas, siempre cree la carpeta. No la, Entonces, guarden, no la guarden ahí. donde tienen todo, porque en otra clase el estudiante tiene una carpeta que se llama documentos sepa y ahí tiene 100 documentos y ahí metió el, el archivo. Entonces, no, creen una nueva carpeta solo para esto. Yo le puse 7b y ahí lo grabo, lo grabo. ahí lo grabé, ya lo grabé. no era ese el que tenía que grabar, creo yo. Era este. Me... Pero es el mismo. Es el mismo, no hay problema. Voy a cerrar este que es de otro grado. Estoy... Entonces, ya lo tengo grabado. En, en Notepad, plus, plus, cuando lo grabas, archivo, guardar como, eh, este es en el otro. Notepad, plus, plus, ¿Verdad? Busco la carpeta primero que he creado en el escritorio, que es 7B, y aquí le pongo el nombre, css y en el tipo, le vamos a poner tipo CSS. Cascade Style Cheats se llama. Cascade Style Cheats. ¿Más o menos? ¿Va quedando claro? Proseguí en el blog de notas, ¿cómo lo guardamos? Como ya lo, ya lo hice, pero lo voy a volver a hacer. Aquí lo tengo. Le doy archivo guardar como. Aquí le puse el nombre, mire. Solo aquí me falta buscar la carpeta. Y aquí está. ¿Está viendo? Debe decir tipo todos los archivos. Quedó claro? Sí, profe. Todavía no funciona, porque acuérdense que necesitamos dos archivos. Este que hemos que hemos estamos creando, este que estamos creando es se llama se llama archivo de estilos. ¿Cómo se llama? Archivo de estilos. Díganme el nombre, por favor. ¿Cómo se llama? No les escucho. ¿ver? Archivo de estilos. Esto lo que hace es darle, es darle colores y otras propiedades a cada división. Por ejemplo, miren, aquí está la división contenedor. Y me dice qué color de fondo va a tener. Esto que hacen ustedes es lo que le da color a, a, a la división. La cabecera tiene otro color de fondo. Background color es color de fondo. La izquierda tiene otro color. O sea, esta hoja, este archivo de estilos, lo que nos hace es cómo va a ser cada división. Y aquí vamos poniéndole, la división derecha va a tener esto, la división pie va a tener esto. ¿Se va captando la idea? Entonces, si usted quiere cambiar el color de la cabecera, lo cambia aquí, en background color. Si, te, si no le gusta el color que tiene, ¿qué color tiene ahorita la cabecera? ¿Quién me puede decir qué color tiene? ¿Qué color tiene la cabecera? Profe, ¿cómo lo puedo abrir así ya? Aranjado. Eh? Ajá. Todavía no se puede abrir porque nos hace falta hacer el otro archivo. Hasta que hagamos el segundo archivo, se va a poder abrir. Ahorita solo estoy explicando. Ok, hagamos el segundo archivo. Lo tenemos, aquí lo tenemos, el segundo archivo. Aquí en la guía está, solo de copiar. Ahí es donde hacemos las divisiones, miren. Divisiones que están hechas. ¿Ya? Este es en el HTML. En el HTML hacemos las divisiones. Entonces, lo copiamos. Vamos a copiar esto. Si ustedes no lo tienen, se los voy a mandar al chat. Ahí se los estoy mandando para que lo tengan. Y ahora lo voy a pegar en el Notepad. Ah, perdón, que estaba trabajando yo en el otro, en el... Aquí en el Dotpad le doy, le doy archivo nuevo y ahí lo pego. Y este se va a llamar index.html. Entonces lo grabo y aquí en el, en el tipo buscamos el que diga hypertext. Y ahí le ponemos index.html. Estamos hablando del blog de Nodepad del Plus Plus. Si lo hacemos en el en el en el sublime, el sublime es el mejor de todos, jóvenes. Lo hacemos en un nuevo archivo y ahí lo pegamos. Y lo grabo. Permítame, lo voy a grabar como index.html. Él ya me dice. Tipo HTML. Lo grabo. Solo lo grabo. Y ya, me, si me voy a mi carpeta, donde tengo mi escritorio. Profe, ¿verdad ¿sí? que en la misma carpeta de séptimo bebé lo vamos a guardar, ¿verdad? Sí, o sea, usted le puede poner cualquier nombre a la carpeta. Ah, ok. Yo, yo le puse ese nombre para que se identifique con ustedes. Pero aquí está, en la carpeta solo tengo dos archivos. Uno In, que, que index. se llama. Index, ¿Cómo, profe? El primero que se llama index.html y el segundo que se llama maquetación. Esos son los archivos que tengo en la carpeta. Y cuando profe, yo le, de... y, le y, en... uh -huh. y le ponemos eh, todos los archivos o cómo le ponemos en tipo. Sí, en blog de notas sí. Todos, todos los archivos. ¿Y en sublime? En sublime tiene que buscar HTML. Bueno. Aquí, mire, cuando usted le da 6As, le aparece aquí. Mire, tipo, ahí lo está viendo. ¿Lo alcanza a ver? ¿Lo pudo ver? Sí, perfecto. Vaya, ya está. Entonces, como ya está, yo me voy a mi carpeta y nada más le doy doble clic al archivo index. Veamos. Y va a suceder lo siguiente. Mire, les va a aparecer esto. Si les aparece esto, es porque lo han hecho bien. Vamos a ver a quiénes les funcionó. Levanten la mano. Profe. Sí, diga. A mí solo me aparece una página en blanco. Significa que revise si en la carpeta tiene los dos archivos. En la misma carpeta deben de estar esos dos archivos. Ah, ¿A quién le funcionó? Levante la mano. ¿A quién le funcionó? Ajá, Naomi. Perfecto. Ángela. Muy bien. Victoria. Excelente. ¿Alguien más? Eh, Samuel Argueta. Manténgala la levantada. Christopher. Muy bien. Profe. Dígame. ¿Y para qué sirve el otro archivo de maquetación? Sirve para ponerle los colores. Si no, si no le pone el de maquetación, no se le ven los colores. Y tampoco, tampoco se le ve este, el ancho de cada, de cada división. Por ejemplo, si usted se fija, la, el, el izquierdo, ¿qué color tiene el izquierdo? Dígame qué color tiene el izquierda. Profe, yo no entiendo por qué a mí no me sale y pongo lo mismo. Que ah, lo mejor lo ha de ver, haber grabado mal. Profe, fíjese sí. que a mí me salía una página solo en blanco, pero después este, me fijé que en donde decía maquetación tenía acento. Ajá. Entonces, simplemente cambié el nombre y ya me salió normal. Esa es una. Puede ser. Yo les dije eso, que. Que la computadora le pone el acento automáticamente. Entonces, hay que quitárselo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí le voy a explicar. Miren, aquí, en el HTML, este es el HTML. Nosotros en la línea 4, vean qué dice la línea 4. Ahí tiene el nombre del archivo. Maquetación.css. Entonces, si no encuentre ese archivo, la página está en blanco. Por eso no le aparecen los colores. Entonces, asegúrense que el archivo maquetación no tenga los acentos. Ok. Bueno, ahí vemos sí, que si más... tiene mayúscula, se la quitamos. Sí, hay que quitársela. O sea, debe ser escrito en minúscula. Hay una recomendación en las páginas web. Las páginas web es mejor hacer los archivos con nombres en minúscula y sin espacios. Lo mejor es, eso. es una buena costumbre. Ya pueden bajar la mano, jovencitos, y un aplauso para ustedes que lo pudieron hacer. Les voy a dar un aplauso. Profe, Excelente. ¿y cómo le, ten... cómo le tenemos que poner a la página web que vamos a hacer de tarea? Index.html. O sea, ya ese es el nombre. No, pues sí, pero a la, al, al título que al sale. Título. En la... Ajá. Yo, digamos que en la maqueta que yo les enseñé ya tenía un título, ¿verdad? Era este. ¿Sí lo están viendo? Entonces, ¿cómo hago para ponerle ese título? Eso es lo que voy a explicar ahorita. O sea, pero todavía tenemos problemas con algunos que no les ha funcionado. Así que, este, no sé, algunos que no les haya funcionado, le podemos dar chance de que pueda compartir. Tal vez le podemos revisar qué está haciendo, qué tiene que corregir. ¿De acuerdo? ¿Quién quiere compartir de los que no les ha funcionado? Y ha hecho todo. ¿Quién quiere compartir? Yo, profe. Vaya, pues comparta ahorita, entonces, y lo vamos a ver todos. Ok. <coughs> mm, va. Ah, pues de ahí eh, le doy en guardar como, ¿verdad? Todavía no lo miro, fíjese. Ah, bueno, es que yo tengo aquí otra pantalla, por eso creo que no lo miro. Ah. Yo sí lo veo, profe. Sí, lo que pasa es que yo. Tengo otra pantalla. Ah. Va, hoy sí. Ajá. Pero, pero, Ajá. Ah, pues. Ah, pues. En ah, ya ¿Ah? crean una carpeta. Abra la carpeta y eh. vamos a ver. Ah, pues ahí va. Eh. Pero no tiene nada. No es que no le, no le guste. Es que creo otra. ¿A dónde lo ha grabado? Y una cosa, una, ya le encontré el error. Ya encontré el error, Emilio. Dejalo donde estaba. Ya te lo encontré. Ahí hay un error. El error es en el nombre del archivo. Primero no le has puesto index. Y segundo le has puesto txt y no, no es txt, es html. Ah, okay. Entonces, aquí, aquí mismo, donde estás, dale archivo guardar como. Y ahí ponerle index. Ponerle primero el nombre. No, primero ponerle el nombre. Index. Index. Punto .html y le borras lo demás. Vale. Y ahora say have, type dale type ahí le pones ht uh, hypertext con h con h comienza va en orden alfabético Hi, hypertext ajá ahí y lo grabas en esa carpeta que dice mil ok ese es el Itex. ¿Y el otro? Ah, no, el otro se me borró. Solo ese tengo. Ah, vaya, entonces hace el otro así mismo, solo que el otro va a ser de tipo CSS. Y lo guardas okay. ahí. O sea, pero yes. aquí, aprovechando con Emilio, para todos, para todos, todas las páginas web, todos los sitios web del mundo comienzan con el archivo index.html. No les había dicho eso, ¿verdad? Es un secreto de los informáticos. Que todos los sitios web de todo el mundo, el sitio web del colegio, el sitio web de la casa presidencial, el sitio web de la prensa gráfica, todos comienzan con el archivo index.html. ¿Por qué lo con nosotros lo conocemos? como el archivo principal. Nosotros siempre digamos, si queremos ver una página web, lo que buscamos es el archivo index.html. Entonces no, me lo, no le cambien el nombre. Ya puede dejar de compartir. Muchas gracias. Emilio. Profe, eh, a mí en un momento no me agarró la página, sino que me agarraba la página nomás en blanco. Y arreglé todo, lo volví a hacer todo y ahora sí ya me, ah, ya. Ya le bien. funciona. Sí. Ok, perfecto, felicitaciones. Vamos a continuar. Ah, vamos a hacer varias cosas. Vamos a, va, primero pongamos el título, que ya alguien me preguntó ahí cómo le pongo el título. Déjenme que voy a compartir nuevamente. Ok. ¿Cómo le pongo el título? En la guía les he puesto eso. Aquí está, mire. Agregar el título del sitio web en la cabecera. Entonces, si ustedes se fijan: aquí tenemos la división de cabecera. Copiamos lo que está en medio. Esto, esto que está en medio, es lo que vamos a copiar. Ya, lo copiamos y lo vamos a poner en la división de cabecera. Se los puedo pasar por el chat, ¿verdad? Vamos a ver. Part, eh, código para la cabecera. Ahí se los estoy poniendo y ahí se los estoy colocando en el chat. Ahora venimos y lo, me voy aquí y busco la cabecera que es la línea 8. Le doy enter y creo una línea 9 blanca. Y ahí en esa línea nueva en blanco, pego la que les acabo de dar. O sea, lo estoy colocando, si ustedes se fijan, con la etiqueta H1, que la etiqueta H1 lo que hace es la letra grande. Entonces, ya está, ya está, ya lo puse, solo lo grabo. Five, 6, lo grabo, ya lo grabé, me voy a la página web y actualizo mi sitio web. Solo déjenme ver que estoy aquí. Este es el sitio web que estamos haciendo. No tiene nada. Pero si lo actualizo, ve, ya aparece. ¿Ven qué es genial? Va, le vamos a ir poniendo todas las partes. ¿Preguntas? Profe, ¿en qué? ¿A dónde lo puse? Aquí, en sí. la línea 9. Es la línea 9. <coughs> Profe, ¿no lo podríamos poner en la parte que dice eh, head? No, en head, en head lo que se pone es el título, pero ya, ya tengo aquí la línea 3, mire. ¿Ve la línea 3? Ya tengo un título. Ese, ese título sale en la pestaña, o sea, arriba del navegador, no sale en la página web. O sea, es diferente este título porque este es el título de la página. Pero ese título no es un título que sale adentro, sino que sale afuera, aquí arriba, miren, donde está la pestaña, no sé si alcanza a ver, aquí arriba. Donde está la pestaña. Sí, 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 ahí se ve. Ajá. Entonces, son diferentes. O sea, está bueno que pregunte para que usted sepa la diferencia. Profe, ¿y cómo le indicamos que a dónde va a salir? No, es que lo coloca cuando lo ponemos en la, aquí donde dice cabecera, le decimos que salga en la cabecera. Por eso lo estamos poniendo dentro de la división y ahí si usted se fija lo estamos alineando al centro para que, que para decirle que salga en el centro. Son dos cosas: uno que está dentro de la cabecera. Y segundo, la alineación. Así le decimos dónde va a salir. Espero que les esté gustando. Todos se los he puesto ahí en la guía. Si usted sigue la guía, sin siquiera ver la clase, va a poder hacerlo. El tiempo nos va comiendo. Vamos a ver. Vamos a seguir. Vamos a poner la parte del, de la división izquierda. Si quiere le, voy, le doy un enter para que la línea 12 ya me quede en blanco y un enter para a línea lo ya me quede izquierda. blanco y porque Y voy a dice división, la parte ah, qué es Esa que es lo que hace, es, ¿cómo le puedo decir? Es es el marco de toda la página. La rayita roja que se ve alrededor. Sí, esa es. Esa es. Ah, bueno. Muy bien dicho. Entonces, ahorita voy a buscar en la guía, les he puesto yo aquí el código para la parte izquierda. Miren, ahí está. Lo único que no tienen que copiar es donde dice división izquierda y la última línea tampoco, solo las líneas que están en medio. Las copiamos, se las paso por el chat. Código para la parte izquierda, le estoy poniendo en el chat. Ahí está, ahí se los mando, ya lo tienen ahí. Lo único que tienen que hacer es irse al... al, al al editor, yo ya puse la línea 12 aquí en blanco, ahí lo voy a pegar. Lo pego y ya está. Ya lo pegué. Lo grabo. Lo grabo y miren ahora cómo sale. Lo voy a actualizar. ¿Ve? Ya aparece el menú. Espero que lo haya logrado hacer. Espero que me vayan siguiendo. Eh, profe, una pregunta, ¿en dónde había que poner eso? En la división izquierda. Lo voy a poner en la guía, sale es Aquí, mire. Si usted se fija, le voy a poner en amarillo lo que, lo que, ¿a dónde lo va a poner? Aquí, donde dice división izquierda. División izquierda y tiene, o sea, en medio de estas dos. Ya, ya entendí, profe, gracias. Uh -huh. Ok. O sea, por eso, eso de las divisiones es una profe, gran los cosa. ¿Cómo lo puso? No le entendí, Geraldine. Repítame porfa. En la página que tiene que ahí, eh, tiene colores. ¿Cómo los puse? Ah, los colores, de las, los colores de los de las divisiones. Ya voy, sí, a explicar, ya voy a explicar eso. Solo quiero completar lo de la. Solo me falta un paso más y luego explico lo de los colores. <coughs> Después, en la división derecha, debemos poner esto, en la división derecha. Vamos a agregar esta parte ¿eh? de la división derecha. Esa es lo que nos indica qué archivo va a cargar. Se lo voy a mandar por el chat. Código de la división derecha. Ahí se los mando. Entonces lo vamos a poner, buscamos aquí la división derecha, aquí estoy, ubicado en la división derecha, le doy enter para que me dé una línea en blanco y ahí lo pego. Ahí lo pegué. Ya pegué lo de la división derecha. También vamos a pegar lo del pie de página. Aquí también está la parte para pegar de el pie de página. Se lo voy a colocar, y se lo voy a poner en el chat también. Código para la división pie y se los pego. Eso iría en el pie, o sea, en la división pie que está aquí. Le damos un enter para que aparezca en blanco y ahí pegamos. Ahí tengo la división pie, ya la tengo lista. Lo grabo y ya tenemos nuestra página lista, casi. Ahora vean cómo sale, la voy a actualizar y ya, aquí me da un error. Ya voy a explicar por qué da ese error. Espero que vayan avanzando, profe. A mí eso me sale esa paginita del error, sí, ajá. Sí, es porque nos hace falta algo. O sea, profe, sí diga. Mire y el título que dice investigación sobre blockchain y Bitcoin, este, cómo puedo hacer para centrarlo. Ah, usted lo quiere centrar, pero en lo alto, ¿verdad? Uh -huh. ah, ahí lo que tiene que hacer es, es este, insertarles BRs. O sea, los BRs son saltos de línea. Entonces, ¿Y dónde a, se los tengo que poner? Ok. Ahorita, digamos, me voy a, a la división de la cabecera, aquí donde estoy. Aquí se fija, está en la 9, tengo el título. Pero antes de la 9, le pongo esto. Miren. Permítame que tengo que cambiar mi teclado para que agarre esto. O sea, BR. Así sea. BR. Por cada BR va a ser un salto de línea. ¿Cómo así? Veámoslo. ¿Vea? ¿Se vio? Ah, sí. Uh -huh. El BR bueno, gracias, es el que profe. hace que sa haga saltos de línea. Buena pregunta. O sea, pregunte todo lo que quiera. Pero antes quiero explicar algo. Quiero que explicarles la parte de la izquierda. Porque por la parte de la izquierda nos sale el error. El error sale por esto, miren, porque en el menú, si ustedes se fijan, yo he colocado el nombre del menú es orígenes de blockchains. Se fijan que ese es el, el nombre. Se fijan, ese es el nombre del menú. Pongan atención a esto, porque eso no está explicado. Entonces, este menú que se llama Orígenes del Blockchain, ¿en qué página web está esa información? ¿En qué página web está Orígenes del Blockchain? ¿O a dónde debe estar? Pues debe estar en este archivo, miren. Texto 1. ¿Cómo se llama el archivo? Texto 1. Texto 1. HTML. HTML. Y para el la, para la, para, para funcionamiento del blockchain, ¿cómo se llama el archivo? Texto 2. Texto 2. Texto 2. HTML. Ah. Para integrantes del grupo, Texto 8. Texto 8. Entonces, todos esos, archivos, todos esos archivos ustedes los tienen que hacer con la información que debe contener. Entonces, ahorita, como no le hemos puesto texto 1, nos aparece el error. O sea, esa, esa, ese simbolito que dice que no ha encontrado el archivo porque no lo hemos hecho. ¿Se entendió? Entonces, tenemos que hacer todos estos ocho. Ustedes en su tarea, cuando haga la, la información de origen del blockchain, la página ya saben qué nombre ponerle. No le pongan otro nombre, si no, no le va a funcionar. que esos, esos archivos vamos a tener que ponerlos en la misma carpeta. En la misma, todo esto, todos los archivos en la misma carpeta. Sí. Si quieren ahorita, hagamos el texto 1. Vamos a hacer el texto 1. Lo podemos hacer en cualquier cosa. Lo podemos hacer aquí en el blog de notas. Si quieren. ¿Verdad? O lo podemos hacer en Notepad o lo podemos hacer en cualquier. Lo voy a hacer en Notepad, pues vaya. Este, vamos a ver, en Notepad lo voy a hacer. Aquí voy a borrar esto de los divs. Ahí está. Y aquí le voy a poner el nombre. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama la primera opción? Orígenes del blockchain. Le podemos poner aquí orígenes en el título del blockchain. Y aquí en el Pero body, para crear eso tenemos que volver a hacer otra archivo. Otro archivo. O, otro ajá, archivo. Sí. Aquí voy a poner, digamos, con H2 o con cualquier cosa. Este realmente. H2 align center. Lo quiero al centro. O sea, realmente ustedes lo van a hacer diferente. Y pongo aquí orígenes. Aquí le voy a poner archivo. Estoy escribiendo cualquier cosa. No vayan a escribir esto ustedes. Archivo texto 1 con información del, de los orígenes del blockchain. Y cierro. H2. Ahí está ya. O sea, estoy haciendo solo para que tenga algo. Lo grabo. Archivo, guardar como. Busco la carpeta, la misma carpeta, que ya saben ustedes que es séptimo B. Y ahí le pongo el nombre. Texto 1. En minúscula. No se les olvide. Y el tipo se ve que ser el que tiene H. Hypertext. Ahí lo grabé y ya está. Ya está. Ahora, si sí me voy, ya no me va a salir este error. Vean. ¿Se fijaron? ¿Qué salió? Archivo texto 1 con información de los orígenes Ajá, del blockchain. ¿qué es lo que tengo en el archivo texto 1. O sea, ustedes que, tienen que crear cada archivo, los ocho archivos. O sea, poner la información y crear los archivos. Sí, o sea, un archivo para cada para cada opción del menú. Profe, o sea, que en estas cosas no podemos ponerle imágenes. ¿Cómo no? Sí le puede poner imagen. Con el link. Sí, o sea, lo que yo no les estoy explicando ahorita esas opciones para poner imagen. Así que a ustedes les va a tocar investigar. No, no, no. Las imágenes, este, por ejemplo, voy a hacer una, voy a poner una aquí, del blockchain, solo por ejercicio. ¿Les parece? Yo busco las imágenes en un navegador que se llama Yandex. No sé si ya les había dicho eso. Yo no uso Google, Chrome, o sea, Google, no que uso Yandex. Le doy clic imágenes y busco la imagen que quiero encontrar le pongo el nombre bitcoin no blockchain era y busco una imagen de blockchain ahí está entonces digamos que yo quiero cualquier imagen de esto cuál, cuál quieren ustedes cuál imagen quieren La primera. La primera, esta, va. Entonces la, la abro aquí y ahí está y después le doy aquí donde dice open. Esta imagen es bien grande, de 2.560, es bien grande. Creo que aquí tengo otros tamaños disponibles. Vamos a ver si me acepta cambiar el tamaño. Aquí está. La voy a agarrar de 604, o sea, Pequeñita la imagen. Es, es demasiado grande, 2560. Está aquí, ya la voy a abrir. Le doy clic aquí donde dice y me la abre en una pestaña diferente. Entonces la copio, o más, más bien la guardo. Y la guardo en la carpeta del séptimo B, o sea, la misma carpeta donde tengo. Y ahí le puedo poner blog. Le puedo cambiar nombre y sé que es de tipo JPG. La guardo. Ya la tengo guardada. Ahora me voy al código. Eh, sería en el, en el en el que estamos haciendo. Este. Aquí. Yo puedo poner la imagen. Le pongo la etiqueta img IMGSRC igual. Y le pongo entre comillas el nombre de la imagen. Blogchain. Lo cierro. Y ya está. Ahí está ya. Solo le pongo el nombre de la imagen. .JPG. En esta etiqueta. Lo grabo. Y nos vamos al, al, aquí. Va a ver si se mira. Y ahí está. Miren. O sea, usted, yo quiero que investiguen. Tienen que poner videos también. Así que tienen que buscar cómo poner un video. El tiempo se los va acortando. Profe. Ajá, diga. ¿Y cómo hacemos como para que se haga más grande? O sea, para hacerlo más para abajo, pues. Ah, fíjese que no va a pasar eso. Porque, porque eh, él se va a mover. Va a aparecer aquí una, va, voy a hacer algo. Voy a copiar lo que está arriba varias veces para que se vea cómo se mueve. ¿Te parece? Voy a copiar esto, la, la línea 7. La voy a copiar varias veces para que se vea. varias veces para que se vea cómo se va a mover. Ah, ahí le voy a poner. Ahora, digamos, o sea, aquí puede usted toda la información que quiera, pero cuando la esté viendo aquí, vea, ¿se fija que aparece esta barra? ¿Se fija? O sea... La página puede tener toda la información que quiera y ella se. Usted la va a desplazar con esto. O sea, ¿por qué? Porque estamos diciéndole que la información está en ese, en esa división. ¿Se fijó? Sí, gracias. ¿Me gustó? O sea, eso es lo que se llama la maqueta. Es una maqueta bien inteligente. Profe, mire, y. Eh, ¿Para qué sirve cuando lo, lo que puso usted en el chat que dice código de la división derecha? Ah, o sea, esa parte de la división derecha es lo que hace que el archivo texto 1 aparezca dentro de la división. Ah. entonces Ese es lo que hace, o sea, por eso, por eso esa guía, aquí está, vamos a ver dónde lo tenemos, derecha, Pero voy a, aquí está, miren. Yo aquí se la explico, ¿verdad? Esto hace que especifica la sección de la maqueta donde aparecerá la información que se cargue de cada archivo HTML. Debes agregar esta línea. Y aquí me dice el nombre del primer archivo que debe cargar, el ancho que va a tener, el alto que va a tener y el nombre de la sección. Al nombre de la sección le he llamado información. Entonces, por eso todas las, todas, las, todas las de arriba, las de la izquierda, llevan información, target información. ¿Verdad? Target información. ¿Por qué? Porque le hemos llamado a esa área, también le hemos llamado información. O sea, esta línea lo que hace es que se cargue el texto H, h1, texto 1.html en la sección derecha. Profe, entonces, eso lo tenemos que hacer con cada texto HTML. No. El 2, el 3, el 4. No, cuatro. solo es para el primero. Solo para el primero es. O sea, porque algo debe tener al inicio. Para, para el 2, ya no tengo nada que hacer. Esto es lo que hace. Y esto es para el 2, este es para el 3, este es para el 4. O sea, ya aquí hace todo. Solo lo único que tiene que crear son los, los archivos de texto. Por ejemplo, si yo creo. Si sí, voy a crear el texto 2, aquí es, este, digamos, usando este mismo, lo voy a llamar texto 2. Entonces, profes, es el texto 1. Sí, y ahorita voy a hacer el texto 2. Solo tiene lo mismo, ¿verdad? Tiene lo mismo. Y en la, en la tarea que le vamos a entregar, entonces, en la parte, en la división derecha, solo va a estar el texto 1. No, ahorita le estoy explicando eso. Por ejemplo, en el, el texto 2 usted va a tener información sobre las funciones, las funciones del blockchain, cómo funciona. Entonces usted lo, lo graba y ahorita lo ve así. ¿eh? Usted está viendo, de principio, ve el texto 1, pero usted se va a la segunda, que es funcionamiento, donde está el texto 2, le da clic y miren, ahora dice texto 2. ¿Ya? Ah, por eso es que cambia. O sea, texto 1, texto 2. ¿Se fijó? Y como no tengo los otros, no me, me dan error. ¿verdad? Me dan error. ¿Por qué? Porque no los he, he hecho. Hasta que tenga hecho todos los textos, ya le va a funcionar. Ahorita he hecho texto 1 y texto 2. ¿Preguntas? ¿Les ha parecido? ¿Qué les ha parecido? O sea, profe, en lo de la evaluación, en eso del menú, se, se va a meter para ver lo que hemos hecho ahí. Digamos lo de los orígenes del blockchain. Sí, y usted se va a meter. Así es, así es. Yo voy a revisar que la información sea la correcta. Por ejemplo, orígenes del blockchain. Usted va a buscar en internet. Vamos a buscar en internet que creo que este no es el mejor para hacerlo, pero vamos a hacerlo. Orígenes Bien. del blockchain. Usted va a buscar esa información. Y ahí, ¿cómo se llama? Este. Vamos a. Lo mejor sería hacerlo en. Hacerlo en. Bueno, vamos a ver la historia del blockchain aquí está vamos a ver entonces aquí decimos verdad aquí está información aquí hay información que usted quiere poner de ahí vamos a ver vamos a ver aquí está vamos a ver aquí está en 1901 Aparece el trabajo de la cadena de bloques. Entonces, yo quiero meter eso en, en el texto 1. Lo voy a meter en el texto 1. Aquí lo voy a colocar, solo que le voy a poner una P y una aplica P. Y adentro de esto voy a copiar el código que hemos copiado, que está bien feo. Espérenme, déjenme ver si lo puedo corregir. Aquí está otra cosa que quiero, tengo que decirles. Vamos a ver ahora. Vamos a volver a copiar. Vamos a ver si ahora sí se mira bien. Ah, siempre se mira feo. Entonces le vamos a grabar y vamos a ir a la página. Vea la página Orígenes. Ah, no tiene. Ah, no, es que este en el texto 2, lo puse. En el texto 2 puse la información. ¿Se fijó? Que aquí aparece la información que usted buscó en Internet. Pero antes de decir el párrafo, tenemos que decir quién lo está diciendo. Entonces, aquí en la página nos dice quién lo escribió el artículo. Aquí dice: Vladimiro Navarro, Sales y Marketing. Entonces, usted puede puede decir eh, por Vladimiro Vladimir Navarro. Entonces usted tiene que poner en la guía, tiene que escribir eso, ¿quién, de dónde usted sacó esa información? Entonces usted va a poner otro P y otro Plica P y aquí usted va a decir, según, según fulano de tal, ¿verdad? Puede poner así. O puede prohibir, si no quiere escribir según, puede decir de acuerdo con... O sea, ¿quién dijo esa información? Eso es lo que yo les estoy pidiendo que lo hagan bien. Entonces, vean ahora. Ahí dice, de acuerdo con Vladivir Navarro. Tal, 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 tal. O sea, yo no quiero que me pongan solo la información, sino que tienen que decirme quién lo dijo. Señor, como, profe, cómo era el código para, para poner el texto. La, esa es la P. La P implica P. Lo vamos a poner aquí. Este, vamos a ver. No sé si no se puede ver más. Ok, aquí está, mire. Lleva esa P y esa aplica P, y adentro la información. Bien. Ok, más o menos cómo van a hacer. Hay bastante trabajo, ¿verdad? Bien, quiero decirle lo siguiente. Todavía faltan, ya no tengo tiempo. Pero este, si ustedes quieren cambiar los colores, alguien me preguntó cómo cambiar los colores. Ustedes busquen en internet colores, colores hexadecimal. O sea, los colores los ponemos en hexadecimal. Entonces buscamos colores hexadecimal, le va a aparecer un montón de páginas. ¿Verdad? Si usted quiere colores pastel, le pone colores pastel hexadecimal. Y ahí le aparecen un montón de archivos con colores pastel. Vamos a ver. Voy a agarrar uno de aquí. Pasteles de colores pastel. Vamos a ver. Ahí está, mire. Se quiere uno de estos colores. O sea, eso puede encontrarlo en Internet. Hay más. ¿verdad? ¿Cómo es el proceso para poder agregar la información? Ok. El tiempo es el que no nos está dando ahorita. Quería decirle lo de los colores primero. O sea, si usted agarra un color de estos, cualquiera, digamos este primero, agarra este código, miren. Y lo va a cambiar en la maquetación. Digamos, se lo cambia y se lo pone aquí. En vez del de, de que tiene, se lo pone, ya tiene, ya le puse el otro, ya le pongo grabar y ahorita, vean, ya salió en otro color. ¿Se fijaron? Ahora, para poner la información, digamos, yo lo que yo hice fue buscar la información en internet ¿Verdad? Ahí encontré en internet, y digamos, y copio el párrafo que yo quiero copiar. Normalmente lo mejor cuando copio un párrafo es primero copiarlo en el blog de notas para que le quite todos los efectos que trae. Entonces, ahí lo copio, lo vuelvo a copiar. Y ahora me voy a la página donde lo quiero poner, que yo quiero este, ponerlo en texto 1, ¿verdad? Entonces yo le cambio la información. Le quito esta, le voy a quitar esta y le voy a poner la otra. Ahí se la puse la información siempre se lo pongo en plica p, tiene que estar adentro del plica p. O sea que aquí me falta el plica p. Y lo grabo. Eso es todo. Lo grabo. Ah, pero aquí quería yo ponerle en el en el texto 1. Y ahorita ya lo tengo. ¿Ven? Aquí es lo que hemos, lo que he copiado ahorita. Ok, jóvenes, no se les olvide poner presente en el chat para poderles tomar la asistencia. Y vamos a llegar hasta aquí porque el tiempo. Ah, bueno, hay una carpeta donde ustedes me van a compartir el archivo en Word. Les voy a dar esa carpeta. Para entregar. La actividad, solo déjenme, aquí está. Profe, en, el Profe, en el archivo Word, ¿qué vamos a poner? Eso está en el, en el detalle de tareas. Está todos los apartados que debe llevar. Ahí les comparto la carpeta donde lo van a compartir y también les pido que creen una cuenta en una página que se llama 00webhost.com les voy a dar una, en la próxima semana les voy a dar las indicaciones para para subir la página a ese sitio web bien pongan presente y su número de lista por favor pongan su número de lista eso es para la actividad evaluada sí es la tarea uno bien profe, jóvenes. mire día este, voy a, dice a cerrar que... ya pero voy a quedarme un ratito por si alguien quiere, quedas.